Alcalde de Chanchamayo, que ha estado en la línea, ustedes lo han escuchado, ¿no? Y es la misma historia que se repite y se repite. Es decir, ocurrió hace 25 años una tragedia similar, y cada vez que hay lluvias de temporada hay afectaciones. El problema es que hay momentos en que las afectaciones son catastróficas, como en este caso. La pregunta es, ¿por qué diablos no se han hecho las obras que se suponía debían hacerse? Y no solamente aquellas que nos permitan resistir las torrentadas de los ríos cuando suben del caudal, sino obras de represamiento, obras que permitan convertir esa agua que es destructiva en un agua que sirva para resolver problemas de energía, de abastecimiento de agua potable, incluso para extender las áreas agrícolas y acabar con esta maldición de la agricultura estacional. Es decir, cuando llueve tenemos agricultura, cuando no llueve estamos muertos porque hay sequía, cuando tenemos la posibilidad de acumular esa agua y usarla racionalmente a lo largo del año. O sea, es increíble. En el Perú hay 8 millones de personas que no tienen agua potable. Y el agua se va simplemente cuando podríamos almacenarla, tratarla y utilizarla para resolver, entre otras cosas, el problema del agua potable. Pero, en fin, yo insisto, uno revisa cualquier área de la vida nacional y la conclusión es la misma. Hemos estado gobernados por gente incapaz y encima corrupta. Porque ni siquiera era eso que roba pero hace obra. Nada, ningún, o sea, todos los defectos. Pero en fin, está con nosotros Dimitri Semanche, él es presidente de la Red Peruana de Lucha contra la Pornografía Infantil. ¿Cómo estás? Buenos Dimitri, días. Dimitri, nos reencontramos. Sí, desgraciadamente, ¿no? por un tema que siempre es constante, perenne, no solamente existe cuando una noticia es titular en una semana, existe todos los días. Todos los días se carga, se descarga, se difunde, se publica, se comercializa material pornográfico infantil que no es sino la representación del abuso sexual a un menor de edad, incluso de bebés recién nacidos. A ese nivel, ¿no? Sí, o sea, en realidad pasan cosas tremendas, ¿no? Uno cree haber visto quizás la película de terror más grande que le causó mayor temor, y sin embargo, cuando uno está frente a este delito, uno piensa que la maldad del ser humano hacia otro es interminable, porque los llantos de un bebé cuando está siendo agredido son casi imposibles de escuchar. Y sin embargo, la policía, en este caso la Divindad, tiene que enfrentar constantemente ese tipo de material para lograr ubicar a la persona que está detrás, porque acá hay que entender, claro, el que produce, claro, que son distinto, que son dos fenómenos. Exacto. ¿No es cierto? O sea, porque yo siempre detrás. Me pregunto, no solo me pregunto la barrera que a veces uno puede entender, ¿no? Que tiene que pasar un ser humano para acabar con la vida de otro, digamos, eso claro. Digamos, puede tener hasta ciertas explicaciones en determinadas circunstancias, ¿no? Pero ¿qué es lo que puede llevar a un ser humano, una persona adulta, no solo a tener deseo sexual, sino a someter sexualmente a un niño, a una criatura, a una niña? O sea, eso es una perversión total, ¿no? Totalmente, y además hay que tenerlo claro que es un delito y que estas personas tienen que acabar presas, ¿no? No podemos hablar de locura. O sea, no se puede decir es una enfermedad, está loco. No podemos hablar de locura porque si no serían inimputables. Bajo cualquier legislación no podrían acabar presos, tendrían que acabar en un psiquiátrico. Y quizás en 2, 3 años, entre comillas, cuando ya han sido tratados, estarían liberados. No, estas personas han cometido un delito muy grave, que en el caso de abuso o agresión sexual acaba con la cadena perpetua. Pero en el caso de pornografía, que es la posesión, la distribución, la comercialización, la carga o descarga de este tipo de material, puede ir desde los 6 años hasta los 15 años, ¿no? De 6 a 10. Claro, porque lo que acaba de descubrir la Divindad es esta organización, ¿cómo es que se llama? Sex Child. Sex Child. En realidad, es un grupo de WhatsApp. De WhatsApp. Como cientos de grupos deben haber, y como cientos de grupos también tenía hay. Más de 200, espacios. 250, 256, que estaban 170 activos, ¿no? O sea, había. Y esta gente lo que hacía era compartir material de pornografía infantil, es decir, desde niños, de han migrado de lo que eran los chats anteriormente o los grupos en internet a hacerlo de manera más directa con los WhatsApp. Porque acá hay que tener en claro que para lograr conocer este grupo, una de estas personas ha tenido que denunciar. Porque si no, si este no grupo... No te enteras. No te puedes enterar. Tendrías que intervenir todos los teléfonos y no puedes.
Entonces, es difícil. Porque son grupos cerrados, claro, porque ahora se están haciendo muchos controles en el Twitter, en el Facebook, en general. Además, en las redes sociales. Tú no puedes participar de ese grupo si no eres invitado, si no compartes. Y al compartir ya estarías cometiendo un delito, ¿no? Ahora, tú tienes un primer tema ahí que es, como tú dices, ya tienes gente que es consumidora de este tipo de... ¿No? Entonces, una persona que tiene deseo sexual por un menor es una persona que debería solicitar atención. Ahí es un paciente, pero una persona que empieza a consumir material de niños siendo abusados sexualmente o que abusa sexualmente, ya no es una, como tú dices, es un delincuente. Y existe incluso un estudio del Instituto Americano de Psiquiatría que habla de que el 30% de las personas que consumen constantemente este tipo de material terminan llevando a la práctica eso es lo que ven en las imágenes. Ahora, y uno se puede sorprender, o sea, hay un caso dramático, hay un periodista claro, que es una especie de leyenda en el periodismo policial en el Perú, el jefe de la página policial del diario El Trome, que además es directivo y lo ha sido, creo que ha sido, últimamente está ya hasta de presidente de la agrupación de periodistas policiales, ¿no es cierto?, de la gente que cubre el Ministerio del Interior, que está en contacto con la policía, y resulta que él es uno de los miembros de esta red. Presuntamente, ¿no? En realidad hay una investigación que se va a realizar. Pero él era parte del grupo. Él dice que ese celular se le había perdido, su celular era parte del grupo, y eso tendrá que determinarlo claramente una investigación policial sobre... No sabía eso, él ha dicho que el celular ya no era suyo. Exacto, que se le había perdido, que han estado utilizando ese celular, y que él no había denunciado porque, bueno, ya no le había dado valor a esa pérdida. Sin embargo, eso es algo que tendrá que denunciar o investigar la policía de investigaciones, ¿no? La policía especializada en tecnología. Pero acá lo que llama la atención y tiene que tenerlo claro la sociedad es que quien comete este tipo de delitos puede ser cualquiera. Puede ser un hombre, puede ser también mujeres que consumen este tipo de material. Como también hay agresoras sexuales, quizás no en el número que hay en hombres, pero sí existe. Después, el agresor no tiene un rostro determinado, no es una persona... adulto mayor, adulto, joven, puede ser cualquiera y puede ser de cualquier estrato social. Incluso muchas veces en este tipo de delitos lo que abunda más es aquella persona que tiene toda la tecnología a su disposición, es decir, una persona que cuenta con recursos. No hay un rostro típico del agresor, puede pertenecer a cualquier profesión. Y eso es lo que llama la atención. Ahora, hay un último punto acá que es El darle la posibilidad a los chicos que tengan espacios de denuncia, ¿no es cierto? Porque estas criaturas que aparecen ahí abusadas, hay algunas que son muy pequeñas, que no tienen ninguna posibilidad, pero hay señales de los abusos que las personas que los cuidan podrían detectar. Pero cuando son un poco más grandes, chicos que ya tienen 6, 7, 8, 9 años, ya pueden expresar su molestia, su malestar, y de alguna manera habría que hacerles llegar información para que denuncien lo que les está pasando, ¿no? Acá hay que tener en cuenta varios detalles. En primer lugar, los niños que son agredidos, muchas veces esa agresión la sufren de personas dentro del entorno, ¿no? No necesariamente familiares, pero sí personas que son cercanas al núcleo familiar y de los que se tiene mucha confianza, y entonces el niño tiene ese temor de cómo voy a denunciar a alguien en el que van a creer más en él que en mí. Ese es por un lado. Segundo, estos niños, como bien lo dices, no tienen canales de denuncias adecuados para decir su verdad y que sean creídos, que les den credibilidad. Tercero, estas personas saben cómo manejar a un menor de edad, se han especializado, casi son psicólogos infantiles, saben lo que les gusta a un niño, cómo los manipulan, cómo les generan un temor, cómo les generan también esta especie de estar extorsionados. Es decir, si tú dices algo, yo voy a mostrar esta imagen. Si tú dices algo, yo voy a mostrar esta conversación que hemos tenido. Y entonces estos niños terminan por callar. Pero acá también hay que llamar la atención a las empresas que están vinculadas a la tecnología, ¿no? No porque sean directamente responsables, pero de alguna u otra manera se está utilizando esa tecnología para cometer este delito, y lo que tienen que hacer es tener esa responsabilidad social para tener una mejor relación con la policía y darle la información que la policía requiere. Muchas veces la policía solicita una información en el momento y las empresas le dicen no, que lo pida el juez, que lo pida A, B, C, demoran semanas o meses, incluso algunas veces ni responden. ¿Y qué hace la policía?
si necesita el apoyo de estas empresas. Dimitri Semancha ha estado con nosotros una vida luchando contra la pornografía. Desde el 2006. Desde el 2006. Muchas gracias por estar con nosotros, Dimitri. Nos vamos a la pausa, regresamos con más. Esto es Exitosa, la radio del Perú.